Hace 2 años fue asesinado a golpes el migrante mexicano Anastasio Hernández Rojas cuando acababa de cruzar la frontera por San Diego. Lo mataron a golpes elementos de la patrulla fronteriza. El caso dio un vuelco hoy al difundirse imágenes en una televisora de Estados Unidos, en San Diego, que documentan la brutal paliza al mexicano, lo que la patrulla fronteriza siempre negó y sigue negando. Era de noche y en la garita internacional de San Isidro, la más transitada del mundo, se generó en 2010 una historia de pánico y terror que marcó la migración entre México y Estados Unidos. ¡A matar inocentes! ¡Asesinos! ¡No! Más de 10 elementos de la patrulla fronteriza del sector San Diego golpearon brutalmente al migrante Anastasio Hernández Rojas, golpiza que le quitó la vida. There are two marks on the body, so we know it's at least two tasers, two shots of the taser, but several of the witnesses have said they heard the buzzing of the electricity multiple times. El caso se encuentra bajo investigación por la Corte Federal de Estados Unidos en Washington, en la cual se integra el video que fue entregado por un joven exmilitar estadounidense que grabó el momento de la golpiza. De nueva cuenta, Anastasio Hernández Rojas, después de 2 años, sale a la luz. Y es que una mujer entregó a una cadena de televisión en Estados Unidos otro video. Todo parece indicar que son agentes, todos de patrulla fronteriza. Hay un uniformado con pantalón khaki, que suponemos es un supervisor de aduanas. Y se ven por lo menos a dos corporaciones, patrulla fronteriza, la mayoría, y agentes de protección y aduanas. En este video se aprecian a 15 agentes migratorios. 14 de ellos portan el uniforme de color verde de la patrulla fronteriza. Uno lleva puesta una playera negra y pantalón café. Anastasio Hernández permanece en el piso en todo momento. Uno de los oficiales se acerca al migrante que sería deportado y se perciben al menos 5 disparos eléctricos. Fue asesinado vilmente por esta corporación y ahora el gobierno del presidente Barack Obama tiene que responder, no solamente ante este incidente, pero ante los otros 8 casos de civiles que han sido asesinados por agentes de esta corporación y que hasta este momento continúan impunes. El nuevo video del terrible desenlace de Anastasio Hernández incluye imágenes del migrante mientras agonizaba en el hospital Sharp de San Diego, donde murió la mañana del 1 de junio de 2010. Una zona fuertemente vigilada, varias cámaras de seguridad se encuentran, tanto del lado mexicano como del lado de San Diego. Agentes migratorios aseguran que esa noche ninguna de las cámaras funcionaba. Con una duración de más de 1 minuto, este video pone más evidencia de aquella muerte, la del migrante Anastasio, que conmovió a todo México. Notivisa San Diego, Ismael López y Miguel Ángel Arre.